Estamos presentando el show Carnavaleando junto a Peteco Carabajal, con la presencia estelar de Peteco Carabajal, que ya nos viene acompañando desde hace bastante y que en esta oportunidad viene junto a su hijo Homero Carabajal, así que va a estar lindo. Carnavaleando es bueno, un sueño cumplido, porque frente a la propuesta de Peteco de trabajar, de animarnos a hacer algo, surgió esto y demostrarlo por el país. Dijo, bueno, para empezar lo hagamos en Catamarca, mostremos lo que estamos haciendo y de paso presentamos lo que va a ser el adelanto de nuestro disco Carnavaleando, que así se va a llamar, ¿sí? Peteco forma parte de Voces para el Canto desde el momento en que en el año 96 nos propone y nos invita a participar del Festival de Cosquín. Entonces, para nosotros siempre va a ser un honor contar con el apoyo incondicional de él. Les cuento que se van a encontrar con una propuesta súper imponente. Estamos trabajando con un equipo de artistas muy grande y estamos muy contentos de eso. Contamos con acróbatas en escena, bailarines, toda gente que se va sumando de a poquito a esta propuesta artística ya desde el 2014-2013. Tenemos ya los bailarines estables que vienen de Córdoba, que son de Catamarca y estudian en Córdoba y se siguen formando. Entonces yo me encargo de la parte de puesta en escena y todo lo armamos allá en Córdoba y venimos y ensamblamos acá y traemos cosas nuevas, con vestuario nuevo. Justo estamos ahora trabajando con una diseñadora de acá de Catamarca que también está en Córdoba haciendo sus diseños propios, a Yelena Acosta, Sánchez Acosta, y Ana Rojo. Estamos con ellas dos dialogando y llegando a una imagen definida de lo que es Voces para el Canto. Tenemos temas nuevos que vamos a estrenar esa noche, obviamente son sorpresa. Nos gustaría mucho invitar a toda Catamarca que venga a descubrir esto que nos gusta hacer, y como dijo Natalia anteriormente, hacemos lo que sentimos. Esto es el viernes pasado mañana, si no me equivoco, a las 22 horas en el Cine Teatro Catamarca, Carnavaleando, Peteco Carabajal, Voces para el Canto, Voces para el Canto, Peteco Carabajal y sorpresas.